gracias. Dios los bendiga. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cuándo vas a librarnos de tus representantes en la tierra? Para ellos tengo una mala noticia. El paraíso está cerrado. Así que no esperen premios por evitar la vida. Hace mucho que el paraíso está cerrado, trabajaba poco. Claro, ¿quién podría merecerlo? ¿Quién no cayó alguna vez en alguno de los 7 pecados capitales? ¿Cómo no envidiar el éxito de Julio Iglesias o la mujer de Caposolo? ¿Cómo evitar la ira frente a Viola? ¿Cómo ponerle la otra mejilla a Galtieri? No teman al castigo porque Dios no es bueno ni malo. Es Dios, creador de todo lo que hay y por lo tanto tiene derecho de hacer con su creación lo que le plazca. Dios es demasiado grande para juzgarnos. Nosotros solo nos condenamos. En lugar de aprender de la madre naturaleza, que es la verdadera ley de Dios, su verdadera Biblia, perdemos el tiempo en los templos y los ministerios. Escuchamos Radio Colonia, leemos Crónica, y como si eso fuera poco, vemos Finalísima. Después nos quejamos de nuestra suerte y le echamos la culpa al Señor, que nos dio todo para que seamos inteligentes, felices y ricos. No busques al enemigo afuera de la frontera. El enemigo está dentro, usa gorra y cartuchera. El enemigo del pueblo tiene un socio en esta guerra, el que acabó con los indios para quedarse con la tierra. Escapa de los cobardes que atrasan la evolución, los que viven sometidos a la panza o al patrón. Hombre valiente es aquel que no permite cadenas, que a partir de la razón busca justicia en la tierra. Con un revólver es fácil, es valiente hasta García, le pega un tiro a cualquiera y lo hicieron policía. Esquivando a los que mandan y a los que dejan mandar, y a los que dejan mandar, pude caminar el mundo dueño de mi libertad. Esquivando a los que roban y a los que dejan robar, y a los que dejan robar, pude crecer mi esperanza con los hombres de verdad. Esquivando a los que matan y a los que dejan matar, y a los que dejan matar, con mi conciencia tranquila pude llegar hasta acá.
A pesar de tanto lío, pude mantener mi paz. Pude mantener mi paz para no perder la huella del camino a la verdad. Dios me trajo aquí esta noche y Dios me habrá de llevar. Sí, señor. Los anteojos, señor, ayuda a los payasos y a las mujeres de los payasos, a los trapecistas y a los hijos de los trapecistas, a los guardabosques y a los cantores de milonga, ayúdalos, señor, porque ellos me ayudan a mí. Señor, no te olvides de Fito Páez, del oso de Moris, del gato de Silvia y de León Gieco, porque ellos no se olvidan de mí. Señor, hace que mañana llueva para que Lito Nevia pueda escribir otra bella canción. Gracias. Señor, hace que el Silvio Tiani regrese a mi pueblo que se muere de aburrimiento. Que la noche siga siendo del cuchile Guisamón. Que alguien te quiera tanto como yo. Que mis hermanos sigan de pie como los árboles y la alegría de la fe. Que los girasoles tapen a Campo de Mayo. Siempre mejor el aceite que un bilico. Que yo pueda llegar un día al Vaticano a decirle al Papa de turno: ¿qué estás haciendo aquí dentro si los pobres están allá afuera? Señor, sé que a tu lado están Cafrune, Vinicius, Troilo, Tanguito, Lennon, Gandhi, el Che Guevara y Eva Perón. Con semejante maravilla de gente, jamás podrá colarse al cielo un dictador. Señor, no te olvides de María, aunque ya no me recuerde. ¿A dónde irán las palomas cuando se sienten muy viejas? ¿O será que no envejecen? ¿O pasan a ser estrellas? ¿A dónde irán las palomas cuando ya no son hermosas? ¿O al igual que las mujeres se esconden por vanidosas? ¿A dónde irán las palomas que nunca me dejan pena? ¿O es que yo las continúo en todas las cosas buenas? ¿A dónde ha ido María, que mi alma no la llora? Pues que son la misma cosa el amor y las palomas. Gracias. Soy el recién venido. Si en este momento siento toda la vida, ahora mismo estoy naciendo, y estoy naciendo en el que me despertó. Para él estoy naciendo. Nací para cantar la gloria de Dios que está en cualquier rincón que mire, porque cada cosa fue hecha por una mano decidida por el Señor. Desde la silla a la canción que canto, para declarar que una grandiosa mano puso alrededor mío al universo. Thank you.
me puso cerca las flores y cerca de ellas al árbol, puso las aves y el cielo, y en ese cielo el sol. Puso la lluvia y la nieve entre montañas y campo, puso la luna en la noche, y en esa noche el amor. Puso lo malo, puso lo bueno, y a mí me puso entre los dos. Puso esperanza en mi vida para que olvide las penas. Puso a Jesús en mi mente para que viva mejor. Embelleció mis mañanas con el cantar de los mares y puso al mundo en mis manos al darme la libertad. Puso lo malo, puso lo bueno, y a mí me puso entre los dos. Puso lo malo, puso lo bueno, y a mí me puso entre los dos. Gracias. Gracias, querida. Yo quiero al Dios que llenó al mundo de montañas, conejos y mujeres. Yo quiero al Dios que hizo todo y no a la iglesia que solo cobra los dividendos. Yo no necesito intermediarios para comunicarme con el Señor. Además, es demasiado caro un intermediario como la iglesia, que cometió el terrible pecado de bendecir los cuarteles de donde salieron los asesinos de nuestros hermanos. Jesús ha vuelto a la tierra. Mi corazón y vuestro corazón lo saben. Pero tenemos tantas distracciones que todavía no lo podemos encontrar. Tal vez nos sirvió café en Buenos Aires, o trabaja en Córdoba, o nos ayudó a recuperar la democracia, o es zapatero en Tucumán. Pero mi corazón sabe, como sabe el corazón de ustedes, que Jesús ha vuelto a la tierra. Esta es la cosa
canciones. Será el que cuida las flores o el que limpia la ciudad. Será el que amasa los panes o el que cuida los caballos. Será el que estudia los astros o el que solo viene y va. Esta es la cosa más triste que nos podía pasar. Hagan dinero, háganlo rápidamente y en abundancia, deshonestamente. Lo importante es hacerlo, y si no queda más remedio, háganlo decentemente. Y cuando lo tengan, disfrútenlo mucho, porque en cualquier momento tendrán que devolver hasta la última moneda, hasta el último hueso, porque de aquí nadie se lleva nada. Por eso, no me importa tu fusil, ni el cañón de tu enemigo. Dos males no significan un bien en ningún sentido. No sé leer ni sé escribir, pero atención, yo sé de mí. De mí, yo sé de mí, yo sé de mí, y de Tandil yo sé qué más pedir. Yo no vendo, yo no compro, yo no cambio, yo no estorbo, yo no presto, yo no escondo, y por eso soy feliz. El hombre no sabe nada, solo el tiempo es testigo. El hombre solo camina, el tiempo es el camino. Nunca pensé a dónde voy, pero atención, sé dónde estoy, sé dónde estoy, sé dónde estoy. Conozco al sol y una canción. Yo no vendo, yo no compro, yo no cambio, yo no estorbo, yo no presto, yo no escondo, y por eso soy feliz. Para mí ya no hay rebaño, por lo tanto no hay pastor. Para mí ya no hay esclavos, por lo tanto no hay patrón. No sé sumar ni se restar,
pero atención, conozco el mar, el mar. Conozco el mar, conozco el mar, y a una mujer conozco para qué más. Yo no vendo, yo no compro, yo no cambio, yo no estorbo, yo no presto, yo no escondo, y por eso soy feliz. Gracias. Basta de uniformes que le dan autoridad a los mediocres, porque ¿qué es un general desnudo? Videla desnudo no hubiese podido hacer desaparecer a nadie. Si Galtieri hubiera estado desnudo, no hubiéramos ido a las Malvinas. Hay que olvidar el pasado y levantar la cabeza y recordar que adelante la eternidad nos espera. Amigo mío, quiero ser socio de tu esperanza. Ni de tu ocio. Se han incendiado tu mente con tanta mediocridad. Salva tu alma del incendio y reconstruye la paz. Amigo mío, quiero ser socio de tu esperanza, no de tu odio, ni de tu ocio. Con la esperanza que Dios nos presta, cultivaremos toda la tierra. Todos los muros derribaremos y a las trincheras las sembraremos. Amigo mío, quiero ser socio de tu esperanza, no de tu odio, ni de tu ocio. La piel del mundo la curaremos y nuevamente comenzaremos. Y a los que duermen de tanto miedo, con nuestro canto despertaremos. Amigo mío, quiero ser socio de tu esperanza. Cansado de la televisión, es decir, de ver sufrir a Ubaldini, gritar a Corso Gómez y saltar a María Muchástegui.
cansado de que el obispo levante su dedo sagrado para nada, cansado de ser un ciudadano, es decir, un robot, una máquina dividida por la corbata, arriba una fábrica de complejos, abajo una trituradora de alimentos, cansado de portarme bien para que me dejen atrás los que se portan mal, cansado de que la televisión ofenda a los pobres de mi pueblo mostrándoles Dallas y Dinastía, cansado de la incomunicación que llega al punto de que escuchemos todo el día en todas partes canciones en un idioma que desconocemos, cansado de levantarme, ducharme, escribir, leer, comer ravioles en fechoría, discutir a Bilardo, putear al ministro de Economía, envidiar a los japoneses y lamentarme por los chilenos, cansado de protestar porque la única vez que podría haber votado no estaban los padrones, es decir, que el viejo Allende se perdió un voto, cansado de esperar a mi hermano, de volver a la casa de mi madre y escapar de la fama que ya se metía hasta en mi cama. Hace un tiempo atrás decidí morir. Cuando llegué al cielo, la primera sorpresa fue no encontrar a San Pedro. O Dios se había cansado de los porteros, que son pequeños milicos, o se había modernizado porque en el lugar de San Pedro había una computadora alimentada por datos que le mandaba el Vaticano, es decir, que inmediatamente me mandaron al infierno. El infierno no era diferente de los cuarteles y los teleteatros. Pero lo más interesante no era el infierno, sino la visión de la tierra desde afuera, porque desde arriba se ve todo a la vez, pasado, presente y futuro. Es decir, que sigue cayendo la bomba atómica en Hiroshima cuando Caputo sale de las Naciones Unidas. E Irigoyen se aterra al ver a Hermiño entrar al Parlamento. Cuando Hermiño llegó a Mar del Plata viendo el mar, dijo, carajo, fue seria la inundación. Yo lo quiero, no hay un solo día que me pueda olvidar de Hermiño. En el infierno los condenados la pasaban tan bien como en la tierra, lo que me confirmó que el bien y el mal son inventos de los curas para que nadie pueda gozar con las maravillas que ellos, vaya a saber por qué, se niegan. Es decir, que el que fue boludo aquí será boludo allá. Si transitamos la eternidad, la flor es para siempre y el trueno también. Entonces no esperemos cambios. Galtieri nunca será Jesús, pero Jesús nunca será Galtieri. El diablo no me era desconocido, o se parecía mucho a las madres castradoras que cuidan el sexo de sus hijas como si fuesen diademas de diamantes. Y deben tener razón, porque con el culo de las muchachas se anuncian automóviles, perfumes, chocolates, helados, bronceadores, motocicletas y rifas. Mi madre siempre dice, mirá Mónica Gonzaga, con el culo alcanzó más fama que Borges con la cabeza. Mi hermano le dice, tenés razón, siempre me dijiste que esta es una sociedad de mierda y debe ser cierto porque todo se anuncia con el culo. En las calientes noches del infierno, el diablo me decía, por ejemplo, yo no pude hacer nada, ya estaba todo decidido por el Señor. Los camellos al desierto, los leones a la sabana, las panteras a la selva, el cóndor a la montaña, los tigres a la India, los militares a Sudamérica. Es palabra del diablo. No, que después Crónica se enoja conmigo. Deja el horario en donde el miedo termina con la fe. Ponte las alas, deja la silla
y la sombra de ayer. No te demores donde la gente le teme a la pasión. Alta la frente, libre y contenta, comienza tu canción. No te detengas frente al abismo, peligro es salvación. Lo que suceda estaba escrito y siempre es lo mejor. Vive la vida fervientemente como lo quiere Dios. Cruza los campos y los caminos y siembra la ilusión. Libera el ave y anda con ella, arena, piedra y mar. Busca en la sabia naturaleza y todo aprenderás. Calla tu nombre, grita tu sueño, que esa es tu razón. Que sepa el mundo que somos hijos del padre de la flor. La, 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 la. Somos hijos del padre de la flor. ¡Sí, señor! Gracias. Cada vez que cuento lo del infierno, hay gente que dice que estoy loco. Y tal vez tengan razón. El diario La Nación publicó después que vino acá que yo estaba loco como mi abuela. Y en el primer momento yo me enojé mucho, pero debo reconocer que tal vez tengan razón. Mis padres me decían, no vayas a la casa de tu abuela porque está loca. Todo el barrio lo sabe. Entonces yo corrí a la casa de mi abuela, que me recibía luminosa, siempre vestida de blanco, que me abría la puerta cantando. Yo le preguntaba, abuela, ¿por qué la gente dice que estás loca? Y mi abuela me decía, porque canto todo el día en medio de una sociedad de amargados que matan, que roban, que sufren, que lloran. ¿Y cuándo comenzó la fiesta de tu vida, abuela? Le decía. Y ella me contestaba, hace un tiempo atrás, cuando me detuve a dormir la siesta debajo del árbol grande. Allí, por primera vez, el Señor bajó a mí y me dijo, bella será tu vida porque yo estaré contigo. Y así fue, por eso canto y río todo el día. Yo la visitaba permanentemente a mi abuela porque me hacía muy bien estar cerca suyo y porque sentía que a través de su alegría el Señor entraba en mi corazón. Entonces tal vez el diario La Nación tiene razón cuando dice que estoy loco. Loco como mi abuela, que era feliz en un mundo de amargados. Loco como Moisés, que durante 40 años anduvo con 400.000 hombres en busca de la tierra que el Señor le había prometido. Loco como Juan el Bautista, que se enfrentó solo a Herodes. Estoy feliz de estar loco y de no pertenecer al mundo de los cuerdos que estafan desde los bancos, que mienten desde los templos y que matan en nombre de la patria. Dios se disfraza de pavo y se deja comer por los ricos, festejando el cumpleaños de nuestro amado Jesús. El Dios del conejo, el Dios de la lluvia, el Dios de Amalita Fortabá.
Goyeneche le canta un tango al Dios todopoderoso, que llora de tal manera que inunda media provincia. El Dios del polaco, el Dios de Baglietto, el Dios de Carlitos Balá. Los católicos piden en vano en la misa del domingo, olvidando que ese día es el franco del Señor. El Dios de los ciegos, el Dios de los muertos, el Dios del maldito volcán. Jesús juega con nosotros, liberado de la cruz, pero el Papa ni se entera y sigue llorándolo. El Papa de Pedro, el Papa de Roma, el Papa de Campo de Mayo. Dios se disfraza de pavo para acabar con los ricos que mueren envenenados por la gracia del Señor. El Dios de la nieve, el Dios del venado, el Dios de la Madre Teresa. Gracias. Me pregunto cómo sería el arca de Noé, porque la Biblia no lo dice, para poder albergar una pareja de cada una de las 140.000 especies, sin contar las 2 millones de especies de insectos. Lo sensato es suponer que Noé juntó lo que pudo, como Manrique. Yo he sido bueno, trabajé para el Señor, no adoré estatuas ni maté a mis hermanos. ¿No sería raro que el Señor me elija para construir el nuevo arca, donde se salvarán los que haya que salvar de esta humanidad enferma? Muchas veces pensé, si yo tuviera que construir el arca, ¿a quién llevaría, no? Por eso, cuando la cosa se ponga fulera, hay que pensar a quién hay que salvar. No importa el oficio ni la bandera, con tal que no sea un general. Yo llevaría a Marrone porque es la alegría, a la Pantera Rosa porque es el amor, a Maradona para que nos embellezca los domingos y a Darín para que traiga a Susana Jiménez. Yo llevaría a Carela y a China Zorrilla para que nos conmuevan recordando las cosas del Río de la Plata, a Spinetta porque un mago nunca está de más, a Borges por si tenemos alguna duda. El maestro sabe todo, menos vivir sabe todo. Yo llevaría a Piero por si hay que organizar alguna beneficencia. Llevaría a Pimpinela para cuando tengamos ganas de llorar. A Pimpinela le pareció poco que solo dos sufrieran y por eso anexaron a Django. Mi madre dice, los hermanos sean unidos, salvo que sean Pimpinela. Yo llevaría la revista Gente para cuando querramos leer boludeces. Yo no llevaría a las trillizas de oro porque seguirían teniendo hijas como ellas, que se casarían con jugadores de polo como sus padres y tendrían programa de televisión para desgracia de nuestros hijos y seguirían jodiendo con Pelo Pincho por la eternidad.
la cosa se ponga fulera, hay que pensar a quién hay que salvar. No importa el oficio ni la bandera, con tal que no sea al Sogaray. No quiero con mi enojo aumentar el enojo de ustedes. No quiero alterar el domingo de los obreros ni turbar la siesta de los santiagueños. No quiero envilecer aún más el aire que envenenan los noticieros. Quiero gritar buenas noticias, que es mi manera de bendecir a mi pueblo. Decir, por ejemplo, ¿quién es este salvaje amistoso que juega con los niños, que es hermano de los animales? ¿Espera la civilización o la dejó atrás? ¿De dónde viene? Donde quiera que vaya, los hombres lo aceptan, las mujeres lo desean y todos los pueblos quieren que se quede con ellos. No tiene leyes que no sean las de la naturaleza, como los venados y los copos de nieve, y sus palabras son simples como los caballos y la hierba del Señor. Es alegre, ingenuo, lento al andar, sencillo y modesto. ¿Quién es este salvaje amistoso que se lleva tan bien con Dios? Es el hombre que comenzamos a ser. Chao, chao, chao. Nos volveremos a ver. Donde haya alguna cuestión que discutir o querer. Chao, chao, chao. Si tienes algún fervor, cuenta con mi corazón, que cuenta con tu amistad. Yo soy tu amigo porque te duelen las mismas cosas que a mí me duelen. Yo soy tu amigo porque soñaste el mismo mundo con el que sueño. Si el Señor está con nosotros, nada ni nadie podrá confundirnos, porque Dios pone cada cosa en su lugar. Por eso le da un Reagan a Estados Unidos, pero un Gandhi a la India. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao.